Hoy por la mañana una formación del ferrocarril Sarmiento impactó contra otra que estaba frenada entre las estaciones Morón y Castelar. Aún se espera que se realicen las pericias pertinentes para esclarecer los motivos del hecho y, sin embargo, algunos aprovechadores mediáticos volvieron a especular con la tragedia para favorecer sus propios intereses. Síntomas coincidentes de la tragedia. ¿Qué pasó? ¿Qué pensás que pudo haber pasado? ¿La causa del accidente? ¿Qué pensás? Es que el maquinista del que nos chocó se quedó dormido. Ese es el comentario que corrió, ¿no? El tren venía muy rápido. Estaba detenido. El primero está detenido porque tiene la entrada a Estación Castelar en la barrera. Era una maniobra habitual. Normal. Entonces el error es el otro tren. No lo vio el que salió con el tren de Morón. No lo vio. Se lo comió, se lo llevó puesto. Directamente, porque no, el tren no frenó, así como vino, se lo llevó. Se lo llevó. El ruido fue impresionante. Escuchó el ruido y salió. Nada más, pudo, nada más. Pudo dar una ayuda. Lo que no. ¿Qué mano le va a dar si está lleno de gente dando manos? Lo que yo le digo es, no entiendo cómo, si el tren tenía frenos en la estación de Morón para frenar, no tenía freno 800 metros después. Háganse esa pregunta. Si frenó en Morón, ¿por qué no frenó acá? Lo que es un dato objetivo es que la salida del tren desde 11, ¿cómo acelera? Desacelera cuando entra a la estación Flores, vuelve a acelerar. Acá estamos en el orden, llega al orden de los 70 kilómetros. Desacelera, vuelve a acelerar, llega a Liniers, desacelera, y hasta que llega a Morón también desacelera sin problema, y después hasta que se produce la colisión, acelera permanentemente, teniendo en cuenta, vuelvo a repetirle, que hay tres señales, una amarilla y dos de peligro, de la cual debería haber detenido la formación. Pero cuando impacta, la velocidad estaba en ascenso. Ahora yo le voy a pasar esta cosa, impacta a 62 kilómetros. ¿Y estaba en ascenso o venía frenando? En ascenso, siempre en ascenso, siempre en ascenso. Específicamente sobre el tema neumático de frenos, la UON solicitó que se quitara por completo el sistema de frenos para ser reemplazado por un sistema para vehículo ferroviario Nordbrezen. Les voy a hacer entrega de la orden de compra, ¿sí?, de la UON con fecha 15 del 10 del 2012 y de la factura de la empresa Nordbrezen, que proveyó los frenos con fecha 13 de noviembre del 2012. La verdad que es, el maquinista venía, con el tren que nosotros veníamos, venía muy fuerte, muy rápido. ¿En ese lugar nunca se anda tan rápido? Así tan fuerte no venía. Advirtió que iba rápido. Sí, algo anormal. Pero paró el Morón, paró. Si bien la palabra de alguno de los pasajeros está en sintonía, aún no se sabe con certeza qué fue lo que pasó, con lo cual habrá que esperar el resultado de la pericia. Mientras, veamos la cobertura conveniente a sus intereses de los medios que marcan la cancha. Heridos para su beneficio. Oficial de 155 heridos, mientras que en TN son 234. Entonces estamos un poco perdidos. Los 52 muertos de 11 no fueron suficientes. 234 heridos, esta cifra creció, lo decíamos también temprano, cuando fuimos muy prudentes, se habló de 30 heridos iniciales, pero lamentablemente creció. Démosle tiempo a las cosas. Y las cosas tienen un tiempo que no tiene que ver con el tiempo mediático o el tiempo de lo que tenemos que hacer. La radio es inmediata, la televisión es inmediata, sí. La información es inmediata, pero las realidades son para sacar y para tener una resolución. Hay que esperar. El violento choque que provocó un saldo de casi 230 heridos y decenas de muertos. Quiero hacer un llamado a la responsabilidad y a la cautela porque estamos frente a un hecho muy grave. Queremos determinar si se trató de un siniestro o de un accidente. Es decir, si se pudo evitar, no fue un accidente. Y si no, habrá uno o más responsables. Lo volvemos a decir, sin el peritaje de por medio, por ahora solo hay indicios y pistas a seguir. Y hablando de seguir, pasemos a peritos de la información ventajera. Todo lo que se diga hasta ahora, sin un mínimo peritaje, tenemos el accidente de 11 peritado durante meses sin que fuera fácil ponerse de acuerdo por parte de los peritos, no serán las declaraciones de delegado las que predominen en la información. Comienzan a surgir todos los elementos interesados que en estos casos empiezan a darse de medios de comunicación que se implican en el deseo de
jugar con la catástrofe como sucede en tantas ocasiones. Lo que aquí pasó es que el tren no frenó, los frenos fallaron y el tren chocó contra otra formación. La gestión ahora está en manos del Estado. Justamente se suponía que para mejorar, evitar este tipo de situaciones y mejorar el servicio, se prometieron. Bueno, por lo menos eso mejoras. Se anunció desde el Ministerio de Transporte. ¿Usted cuántos años hace que trabaja en esta línea como mecánico? Hace 30 años. ¿Los conoce muy bien? Creo que sí, que lo conozco bien. Acá no hubo error humano, digamos. A mi entender no hay error humano. O sea que claramente el error estuvo en los frenos. Para mí sí, está en los frenos. ¿Usted ha revisado ese tren, señor? No, porque ahora en este momento, hace unos meses, mi función es otra. Cuido herramientas en el español. Cualquier cosa que se diga solamente puede significar un mínimo indicio. Tratemos de manejarnos con la prolijidad dentro del dolor y la angustia que esto motiva, y de ofrecer la mayor cantidad de información concreta que se pueda, y no aferrarnos todavía a ningún tipo de declaraciones que, como siempre ocurren, tienen un sesgo intencionado.